Las semillas que plantemos hoy determinarán el fruto que cosechemos mañana. Gálatas 6:7. Hola, querido amigo, permíteme guiarte hacia la comprensión y activación de tu semilla de grandeza. En este viaje metafísico, descubrirás el poder innato que reside en ti, esperando ser despertado. Permíteme revelarte la verdad que cambiará tu vida. Imagina un jardín lleno de semillas, cada una conteniendo el potencial de crecer y florecer en algo magnífico. Así es tu vida. La semilla de grandeza yace en tu interior, esperando a ser nutrida y cultivada. Pero, ¿cómo despertarla? Comencemos por comprender la esencia misma de esta semilla. En el núcleo de tu ser existe una chispa divina, una conexión con el universo que trasciende la comprensión ordinaria. Esta semilla de grandeza es tu vínculo con la fuente infinita de amor y poder. Ahora, cierra los ojos y siente esa conexión. Es la fuerza que impulsa las estrellas y también la que yace en cada átomo de tu ser. La semilla de grandeza no es solo una metáfora. Es una realidad palpable en el tejido mismo de tu existencia. Es el regalo divino que te distingue, el potencial para manifestar tus sueños más audaces. Pero, como todas las semillas, requiere las condiciones adecuadas para crecer. Ahora que comprendes la esencia de tu semilla de grandeza, es crucial proporcionarle la nutrición adecuada para su florecimiento. Imagina tu mente como el suelo fértil donde esta semilla germinará y crecerá. Aquí es donde entra en juego la importancia de tus pensamientos y creencias. Cada pensamiento es una semilla plantada en el jardín de tu mente. Los pensamientos positivos y llenos de amor actúan como el agua que nutre la semilla, mientras que los pensamientos negativos y limitantes son como malas hierbas que amenazan con sofocar su crecimiento. Presta atención a la calidad de tus pensamientos, ya que son la clave para el despertar de tu grandeza interior. Cierra los ojos nuevamente y observa tus pensamientos. ¿Son positivos y constructivos o están teñidos de dudas y miedos? Concientizarte de tus patrones de pensamiento es el primer paso para cambiarlos. La semilla de grandeza responde a la energía positiva y a la fe en tu potencial ilimitado. Ahora, hablemos de tus creencias. ¿Qué crees acerca de ti mismo y de tu capacidad para lograr tus sueños? Siembras estas creencias en el suelo de tu mente, afectando directamente el crecimiento de la semilla interior. Convierte tus creencias limitantes en afirmaciones positivas que refuercen tu valía y poder. La autenticidad es otra forma de nutrir la semilla de grandeza. Sé fiel a ti mismo y vive de acuerdo con tus valores más profundos. Cuando alineas tus acciones con tu verdadera esencia, estás regando la semilla con la sinceridad y la autenticidad necesaria para su desarrollo pleno. Ahora que has preparado el suelo de tu mente y lo has nutrido con pensamientos positivos y creencias fortalecedoras, es momento de emplear el arte de la visualización para estimular el crecimiento de tu semilla de grandeza. Visualizar es el acto de crear imágenes mentales claras y vívidas de tus deseos y metas. Cierra los ojos y sumérgete en la quietud de tu interior. Visualiza tu vida ideal con todos los detalles. ¿Cómo se siente alcanzar tus sueños? ¿Qué experiencias emocionantes te esperan? Al visualizar con detalle, activas la energía creativa que impulsará la manifestación de tus deseos. Imagina la semilla de grandeza en tu interior como una pequeña planta que comienza a brotar. Visualiza sus raíces extendiéndose profundamente en el suelo de tu mente, absorbiendo la sabiduría del universo. Visualiza sus hojas desplegándose, representando tus logros y crecimiento personal. Recuerda, la visualización no es simplemente un ejercicio mental, es una conexión con la realidad cuántica. En el nivel más fundamental, todo es energía y vibración. Al visualizar, sintonizas tu frecuencia con la realidad que deseas experimentar, acercándote más a la materialización de tus sueños. A medida que practicas la visualización regularmente, tu mente se alinea con la frecuencia de tus metas.
La semilla de grandeza responde a esta sincronización, expandiéndose y creciendo de acuerdo con la visión que has creado. La paciencia es clave, permite que la semilla florezca en su propio tiempo divino. En nuestra travesía para despertar la semilla de grandeza, nos adentramos ahora en el poder transformador del agradecimiento. La gratitud es una fuerza vibracional que eleva tu ser y crea una resonancia positiva en todo tu ser. Practicar la gratitud es como regar la semilla con un elixir mágico que acelera su crecimiento. Tómate un momento para reflexionar sobre las bendiciones en tu vida. ¿Qué cosas, personas o experiencias te inspiran gratitud? Al expresar agradecimiento, abres tu corazón a la abundancia del universo, atrayendo más razones para estar agradecido. La gratitud no solo es una emoción, es una vibración que envía señales al universo. Al agradecer por lo que tienes y por lo que está por venir, te alineas con la prosperidad y la grandeza. La semilla interior responde a esta vibración elevada, expandiéndose en armonía con el flujo abundante del universo. Visualiza la semilla de grandeza en tu interior absorbiendo la energía de tu gratitud. Siente cómo cada palabra de agradecimiento es como un rayo de sol que nutre su crecimiento. La gratitud te conecta con la fuente divina de todo lo que es, recordándote que eres parte de un universo infinitamente generoso. Ahora, querido amigo, nos sumergimos en el sagrado acto de cultivar el amor propio para nutrir la semilla de grandeza en tu interior. El amor propio es la fuerza más poderosa que puede transformar tu vida y desbloquear el potencial ilimitado que reside en ti. Imagina el amor propio como un suave rocío que envuelve la semilla, proporcionándole la humedad necesaria para prosperar. Comienza por aceptarte a ti mismo incondicionalmente. Reconoce tus fortalezas y debilidades, sabiendo que cada aspecto de ti contribuye a la maravillosa complejidad de tu ser. El diálogo interno también juega un papel crucial en el cultivo del amor propio. Habla contigo mismo con amabilidad y compasión. Elimina la autocrítica y reemplázala con palabras de aliento. La semilla de grandeza se nutre cuando la voz interior es un eco amoroso que impulsa tu crecimiento. Practica el autocuidado como un acto de amor hacia ti mismo. Cuida tu cuerpo, alimenta tu mente y nutre tu espíritu. La semilla florece cuando te tratas con el mismo amor y respeto con el que cuidarías un jardín precioso. Visualiza ahora la semilla de grandeza en tu interior bañada en la luz del amor propio. Siente cómo cada latido de tu corazón irradia amor hacia esta semilla, permitiendo que crezca con vitalidad. El amor propio no es egoísta, es la base desde la cual puedes compartir amor y bondad con el mundo. En nuestra búsqueda para despertar la semilla de grandeza, es esencial comprender y armonizarnos con el tiempo divino. La semilla interior tiene su propio ritmo de crecimiento, alineado con el fluir universal del tiempo. La paciencia y la confianza en el proceso son elementos fundamentales en este viaje. Imagina que eres un jardinero cuidando de tu propia alma. La semilla de grandeza no sigue el reloj mundano, sigue el pulso del tiempo divino, un ritmo perfecto y sin prisas. La impaciencia es como querer forzar una flor a abrirse antes de que esté lista, solo sirve para obstaculizar el proceso natural. Cierra los ojos y conecta con la sabiduría interna de tu ser. Siente la paciencia fluyendo a través de ti como un río tranquilo. Confía en que la semilla está creciendo en armonía con el tiempo divino, recibiendo exactamente lo que necesita en cada momento. A veces, las cosas no se desarrollan como esperamos, pero cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. La semilla de grandeza se fortalece en la adversidad, transformando los obstáculos en escalones hacia la realización de tu potencial. Visualiza ahora la semilla en tu interior, arraigada en el tiempo divino, creciendo con gracia y confianza. Siente cómo tu ser se sincroniza con el ritmo del universo, permitiendo que la semilla florezca en el momento perfecto. La paciencia es la llave que abre las puertas del tiempo divino.
En nuestro viaje hacia el despertar de la semilla de grandeza, exploramos ahora el poder de la creación conjunta con el universo. La semilla interior responde no solo a tus esfuerzos individuales, sino también a la colaboración armoniosa con las fuerzas cósmicas que te rodean. Imagina que eres un arquitecto cósmico, colaborando con el universo para diseñar la realidad que deseas experimentar. La creación conjunta comienza con la claridad de tus intenciones. Define con precisión tus sueños y metas, permitiendo que la semilla de grandeza crezca con dirección y propósito. La confianza en el universo es fundamental en este proceso. Al soltar la necesidad de controlar cada detalle, permites que la semilla se desarrolle según el plan divino. La creación conjunta es un baile armonioso entre tus acciones y la inteligencia universal que guía el flujo de la vida. Cierra los ojos y visualiza tus metas como destellos de luz en el vasto firmamento. Siente cómo te conviertes en un conductor de energía, canalizando la fuerza creativa del universo hacia tus objetivos. La semilla de grandeza se nutre de esta colaboración, expandiéndose en resonancia con las frecuencias cósmicas. La gratitud también desempeña un papel esencial en la creación conjunta. Agradece al universo por las bendiciones presentes y por las que aún están por venir. La energía de la gratitud fortalece la conexión entre tu ser y la fuente infinita de posibilidades. Visualiza ahora la semilla de grandeza como un faro de luz, irradiando tu visión al universo. Siente cómo te conviertes en un socio activo en la danza cósmica de la creación, co-creando la realidad que te mereces. En nuestro recorrido hacia la activación plena de la semilla de grandeza, es crucial abrazar la transformación a través de los desafíos. La vida, con su diversidad de experiencias, es la forja que moldea y fortalece la semilla interior. Cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y revelar la verdadera magnificencia que reside en tu ser. Imagina los desafíos como la lluvia que nutre la semilla y la ayuda a crecer con mayor fuerza. En lugar de resistirte a las tormentas, acéptalas como parte del viaje. Cada desafío es una lección disfrazada, una oportunidad para cultivar la resiliencia y la sabiduría. Cierra los ojos y visualiza la semilla de grandeza en tu interior, resistiendo valientemente los vientos y las tormentas de la vida. Siente cómo cada desafío es una gota de agua que le otorga vitalidad y resistencia. La transformación a través de los desafíos es el proceso mediante el cual la semilla se convierte en un robusto árbol de grandeza. Aprende a ver los obstáculos como trampolines hacia un mayor crecimiento. La semilla interior florece cuando superas los desafíos con coraje y determinación. Enfrentar las adversidades con una actitud positiva y una mente abierta te permite extraer lecciones valiosas, nutriendo así el potencial de tu ser. El autoconocimiento también es una herramienta invaluable en la transformación a través de los desafíos. Conoce tus fortalezas y debilidades y utiliza cada experiencia como un espejo que refleja tu verdadera esencia. La semilla de grandeza se nutre de la autoconciencia, creciendo más fuerte con cada revelación. Visualiza ahora la semilla en tu interior, transformándose con gracia y fortaleza a medida que enfrenta los desafíos. Siente cómo cada experiencia, ya sea fácil o difícil, contribuye a la evolución de tu ser hacia la grandeza que te aguarda. En nuestra exploración para despertar la semilla de grandeza, ahora nos adentramos en la transformadora práctica del servicio desinteresado. El acto de servir a los demás con amor y compasión no solo beneficia a quienes reciben, sino que también actúa como un nutriente esencial para el crecimiento de la semilla interior. Imagina que cada acto de servicio es como un rayo de luz que ilumina la semilla de grandeza en tu interior. El servicio desinteresado es un recordatorio de que todos estamos interconectados, formando parte de un tejido cósmico. Al servir a los demás, te alineas con la corriente universal del amor y la abundancia. Cierra los ojos y visualiza la semilla en tu interior, floreciendo con cada acto de bondad que ofreces al mundo. Siente cómo el amor y la compasión fluyen a través de ti, alimentando la semilla y permitiéndola expandirse en armonía con el bienestar de aquellos a quienes sirves.
La gratitud es un compañero inseparable del servicio desinteresado. Agradece por la oportunidad de ser un canal de amor y apoyo para los demás. La energía de la gratitud magnifica la vibración de tus acciones, creando un ciclo de generosidad que beneficia a todos. A medida que te comprometes con el servicio desinteresado, experimentas una expansión de tu ser. La semilla de grandeza responde a la apertura del corazón y a la voluntad de contribuir al bienestar colectivo. El servicio se convierte en un camino hacia la plenitud y la realización. Visualiza ahora la semilla en tu interior, irradiando luz a medida que te entregas al servicio desinteresado. Siente cómo cada acto de amor contribuye a la expansión de tu ser y al florecimiento de la semilla interior. En el cierre de nuestro viaje hacia el despertar de la semilla de grandeza, nos sumergimos en la celebración de la magnificencia interior. El proceso hasta este punto ha sido una danza sagrada, una colaboración entre tu ser y las fuerzas cósmicas que te rodean. Ahora, es momento de celebrar la grandeza que ha florecido en tu interior. Cierra los ojos y siente la conexión profunda con la semilla de grandeza. Visualiza cómo ha crecido y florecido, convirtiéndose en un árbol majestuoso con ramas que se extienden hacia el cielo. Siente la energía vibrante que emana de tu ser, una celebración de la vida y el potencial ilimitado que ahora reconoces. La celebración no es solo un acto de reconocimiento, sino también de agradecimiento. Agradece al universo por la guía, por las lecciones, por los desafíos que te han fortalecido y por las bendiciones que han nutrido la semilla. La gratitud es el lazo que une tu corazón con la fuente divina. Toma un momento para reflexionar sobre el viaje que has recorrido. Reconoce los cambios internos, la transformación silenciosa pero poderosa que ha tenido lugar en tu ser. Celebra cada logro, cada paso en el camino hacia la grandeza interior. Ahora, visualiza cómo la luz radiante de la semilla de grandeza se extiende hacia el mundo que te rodea. Imagina cómo tu presencia inspira a otros a despertar su propia semilla de grandeza. La celebración se expande más allá de ti, convirtiéndose en una sinfonía de alabanza a la vida. La semilla de grandeza no es estática, es un regalo en constante evolución. A medida que celebras tu grandeza, recuerda que el viaje continúa. Cada día es una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y compartiendo la luz interior con el mundo. Gracias por acompañarme en este profundo viaje hacia el despertar de la semilla de grandeza. Cada palabra compartida ha sido un paso hacia la comprensión y la expansión interior. Ahora, te invito a ser parte activa de esta conversación. ¿Qué pensamientos y reflexiones te ha inspirado este viaje metafísico? Tu perspectiva es valiosa y me encantaría conocerla. Deja tus pensamientos en la caja de comentarios, porque en esta comunidad, cada voz cuenta. Si este tema resonó contigo, si encontraste inspiración en estas palabras, te invito a darle like y compartirlo con aquellos a quienes creas que también les podría ser de utilidad. Juntos, podemos esparcir la luz de la grandeza interior y motivarnos mutuamente en este viaje de crecimiento y descubrimiento. Gracias por tu participación y por ser parte de esta comunidad dedicada al bienestar y la expansión de la conciencia. Hasta nuestro próximo encuentro.